Dios les bendiga en esta bonita mañana. Ya ha pasado bastante tiempo que voy a subir un video. Tengo un video de la boda de mi primo en Houston, pero no he pedido permiso si lo puedo subir al YouTube. Entonces, pues obvio no les voy a mandar un mensaje durante su luna de miel, ¿verdad? Para pedirle permiso. Entonces voy a esperar. Ese era el video que quería subir la semana pasada. Fíjense que ha estado lloviendo bastante. Hoy estamos a sábado 22 de mayo y el miércoles pasado se vino una tormenta grandísima, o sea, fuerte, fuerte aquí en nuestro pueblo, en nuestro rancho, y cerraron la clínica, nos mandaron a la casa, que traigo un aro de decoración y este... Y hay una troca atrás de mí. Déjenme checo que esté bien sujetado. No se vaya a volar. Bueno, creo que ya lo... No sé si lo miran ahí. Es ese amarillo que se mira ahí atrás. Fíjense que pues hemos estado de fiesta, así como les dije. Desde el día 1 de mayo que se casó mi prima. Y luego el 16 se casó mi primo. Y pues ahora el día 1... de casa, pues otra de mis primas, mi prima de Houston. Entonces hemos estado sumamente ocupados. A mí me tocó ayudarle con cosas de decoración. Yo tengo este mantelería y para cubrir sillas y todo ese tipo de cosas. Entonces pues yo le dije, yo te ayudo con eso. Pero fíjense que en las 3 bodas, desde que empezó el mes de mayo, ha estado lloviendo casi cada 2 días o consecutivo. Entonces, no, hoy no es la excepción y pues está también lloviendo un poco. Pero como quiera, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que este es el día que Él ha hecho. Nos vamos a gozar en Él y así va a ser. Aunque esté lloviendo o no, Dios sigue siendo Dios. Entonces, tenemos que estar agradecidos en todo momento. Esta boda va a ser en un pueblo vecino de donde yo vivo. Está muy bonito el lugar. Es pequeño, pero se me hace bonito. Entonces, lo que yo voy a hacer es venir a bajar las cosas. Traigo platos, traigo copas. Toda la mantelería, como les digo, algunas flores, como pueden ver allí. Y entonces necesito ir a la tienda rápidamente a comprar algunas cosas que se me han olvidado. He pedido a las hermanas de la iglesia que si por favor me ayudan a decorar rápidamente, ya que la ceremonia pues va a empezar temprano, y así para poder estar lista para la ceremonia. Entonces, quiero también llegar a comprar algunas donas, algo para almorzar, para las personas que nos ayuden ahí a decorar. Entonces quiero ir a comprar algunas aguas también para que haya algo de beber mientras que nosotros estamos ahí pues poniendo las mesas, las sillas y todo eso. Entonces igual yo quisiera grabarles todo, pero respeto absolutamente a todas aquellas personas que no quieren salir en los videos, ya que yo siempre he sido de ese tipo. A mí nunca me ha gustado que suban alguna foto de mí o algo así, pues sin pedir permiso, ¿verdad? Entonces quiero que eso quede claro. Yo si por mí fuera, yo subiera absolutamente todo, pero no se puede, ¿verdad? Entonces déjenme, ya voy a llegar aquí, voy a bajar las cosas. Realmente no sé si yo pueda dejar las cosas aquí, pero las voy a dejar porque no las puedo traer para arriba y para abajo. Son las 7:49 y pedí a las hermanas que si por favor estaban aquí a las 9. Entonces me da chance de ir al Walmart a comprar algunas cosas que necesito y también para comprar el almuerzo. Entonces déjenme bajo las cosas
y ahorita les grabo, ya llegué aquí. Bueno, la verdad que no les pude grabar absolutamente nada de todo lo que anduvimos haciendo aquí, porque mis hermanas de la iglesia vinieron a ayudarme a decorar todo esto. Quedó muy, muy, muy bonito. Creo que mi prima hizo una muy bonita elección con eligiendo este color azul y pues así ha quedado. Ahorita lo único que me falta es traer una mesa que se me olvidó en la casa para poner la imprimidora, y estas flores van a ir aquí arriba. Tengo este anillo de hace como unos, ¿qué será? Unos 3 años, los compré para los 15 años de mi hija, y pues compré un programa para la tableta para que puedas imprimir las fotos que te estás tomando en el evento. Entonces, pero mire qué bonito quedó aquí. Ellos van a rentar un DJ y pues el DJ va a estar de aquel lado. Entonces se me han olvidado algunas cosas, pero miren, mi hermana, la que me regaló este vaso, hizo este sign y miren qué bonito está. Padre Celestial, en esta hora, Señor, con la autoridad que se me concede en este estado, Señor, y también con la autoridad que tú me das, Señor, en este momento es un placer para mí, un privilegio muy grande, Señor, pedirte a ti, Señor, que tú bendigas esta unión de David y Elisa, Señor. Hemos salido ya de la ceremonia, estuvo muy bonito, están tomándose algunas fotos aquí, pues bueno, que Dios bendiga este nuevo matrimonio y que sean felices toda su vida. Quiero mostrarles que han hecho este guiso,
de estilo duranguense, y cheque nada más el caso en el cual hicieron la comida. Me parece estupendo. Porque vamos a ver cómo dice la víbora de la mar, como dice. Vamos a ver cómo le jala. Bueno, pues ya este día, muy contenta de este matrimonio, verdad, que se ha ya realizado en la vida de mis primos. Y pues vengo, así como me fui, así como llegué, súper cargada de tantas cosas. Y pues ahora vamos a ir a bajar los regalos, todo lo que se hizo aquí en la boda. Estuvo todo muy bonito, y pues bueno, deseándole a la nueva pareja les bendiga y que sea Dios en primer lugar en sus vidas. Realmente que es un día tan cansado y tan ajetreado, pero la mera verdad que vale la pena creer en el matrimonio en este tiempo, en cuanto ya las parejas jóvenes no creen en el matrimonio por muchas cosas. Hay veces piensan que para qué nos casamos, si vamos a fracasar, o qué si esto, o qué si lo otro. Pero la verdad es que Dios instituyó el matrimonio, y es tan bonito poder ver que todavía se cree en el matrimonio. Entonces, les decía hoy en esta tarde a las personas que estaban ahí, pidieron que si alguien quería dar unas palabras, y pues pasé al frente. Tú y yo, en este año que estamos celebrando 20 años juntos, y obvio que ha habido de todo, ¿no? Ha habido bastantes alegrías, ha habido tristeza, ha habido pleitos. ¿Por qué no? Es cierto. Ha habido tantas cosas, ¿no? En cuanto a veces uno no está de acuerdo, pues porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero cuando uno pone a Dios en primer lugar, y creo que cuando uno se humilla delante de Dios y reconoce pues que somos humanos y que cometemos muchos errores, pues Dios se compadece de nosotros. Y pues bueno, felicidades a Elisa y a David. Que Dios les bendiga siempre, y que lo que Dios ha unido, pues que no lo separe el hombre. Quiero despedir este vlog. Quiero pedir disculpas porque yo, por más que he querido en serio grabar videos, se me ha hecho más imposible. En serio que este mes ha sido súper busy, ha habido de todo, pero agradezco al Señor porque en todos los días Él es el que me levanta, el que me da fuerzas, el que permite que yo pueda seguir adelante. Y pues, ¿a quién le puedo agradecer sino que a mi Dios? Entonces, Dios les bendiga, cuídense mucho y no olviden vivir un día a la vez.